Continúa la intensa erupción en el volcán de La Palma. Confinan a más de 2.500 personas por la emisión de gases al alcanzar la lava, una fábrica de cemento y un desguace del polígono industrial del Callejón de la Gata. Un terremoto de magnitud 4,3 ha sacudido la isla ayer domingo a las 21:46. El barrio de Todoque a punto de desaparecer por completo tras el avance de la lava. La colada, situada a 300 metros del mar, puede formar otro delta lávico. Les dejamos ahora con las conclusiones del Comité Científico del PEVOLCA. Primeras horas de esta tarde se ha producido una orden de confinamiento en una zona comprendida entre el cruce del Sombrero en Tajuya y el cruce de Ollas Hondas, en una especie de paralelepípedo irregular que se mueve entre los municipios de los Llanos de Aridane y del Paso, debido a una combustión que se ha producido en una de las naves del polígono industrial del Callejón de la Gata, en particular en la fábrica de cementos, en la cementera. Esto ha producido un humo bastante denso que ha ensuciado absolutamente el aire y que además ha deteriorado la calidad del mismo. En consecuencia, se ha procedido a confinar a estas personas al objeto de evitar problemas de salud. En breve, seguramente, seguiremos informando y a lo largo de la tarde pues veremos en qué termina todo esto y si es preciso o no continuar con el confinamiento puntual y preventivo al que hemos sometido a la población. La erupción fisural continúa con su mecanismo estromboliano y que el BEI asignado a la erupción en curso, que va de, el BEI va de 0 a 8, en este momento es de 2. Desde el desbordamiento de ayer del lago de lava, el flujo principal discurre por el flanco norte, principalmente hacia el mar, bajando por la parte norte de las coladas previas, siguiendo trayectorias hacia el oeste, todas dentro de la zona de exclusión. La distancia del frente de esta colada lávica al mar es del orden de 300 metros, por lo que puede llegar a formar otro delta lávico o fajana en la playa del Perdido, en caso de que se mantenga la actual tasa de emisión desde el centro eruptivo. Sigue observándose, aún con menor frecuencia que ayer, grandes bloques arrastrados por la colada de lava más al norte. Siguen activos los centros de emisión del cráter y no se descarta la aparición de nuevos centros de emisión en el entorno del cono principal, así como otros observables superficiales como emisiones visibles de gas dentro de la zona de exclusión. El campo lávico que alimentaba el delta lávico de la playa de los Guirres parece haber reducido su actividad y la colada lávica que discurre sobre el delta lávico del 49 en la zona del Charcón parece también haber reducido su actividad. Durante el proceso eruptivo, el volumen emitido estimado hasta el día de ayer mediante el sensor Sevilli del sistema Hotstar es de 75 más menos 25 millones de metros cúbicos. La morfología del cono cambia de manera reiterada por los sucesivos procesos de crecimiento y reconfiguración. El proceso eruptivo puede mostrar episodios de incremento y disminución de la actividad estromboliana, así como pulsos con actividad freatomagmática. La altura de columna de cenizas y gases medida hoy, así como su dispersión, alcanza los 4.000 metros. Al haber alcanzado el delta lávico el límite de la plataforma insular, si continuara el avance a profundidades mayores, se podrían producir derrumbes parciales de su frente que podrían estar acompañados de liberación brusca de gases, explosiones hidromagmáticas y generación de olas, siempre en el entorno del delta lávico y dentro de la zona de exclusión ya establecida. El penacho marino está muy debilitado a lo largo del borde del delta del lava. En cuanto a las condiciones meteorológicas, continúa el viento débil en niveles bajos, con predominio del régimen de brisas en la vertiente oeste de La Palma. La inversión térmica se mantendrá situada entre los 1.000 y 1.200 metros de altitud y es más acusada, aproximadamente de 3 grados centígrados a primeras horas. Estas condiciones meteorológicas tienen un efecto local desfavorable en las zonas del Paso y los Llanos respecto a la calidad del aire, ya que unido a la orografía circundante se impide la dispersión de contaminantes durante la madrugada y primeras horas de la mañana. En altura, entre 1.500 y 5.500 metros, el viento continuará de componente oeste y no se prevén cambios en las próximas 72 horas al menos,
Esta configuración del viento dispone el penacho de cenizas y dióxido de azufre en dirección oeste-este desde el foco eruptivo. La posición esperada del penacho afectará a la operatividad del aeropuerto de La Palma y la zona más afectada por la caída de cenizas es la vertiente este de la isla. Es poco probable la caída de ceniza fina en el norte de Tenerife y la afección a la operatividad aeroportuaria en la isla. La sismicidad continúa localizándose principalmente cercana a la sismicidad de los primeros días y a profundidades entre 10 y 15. Se registran además terremotos situados a profundidades superiores a 20 kilómetros con un incremento en su número. En las últimas 24 horas ha aumentado el número de sismos y la magnitud máxima observada ha sido de 4,3 MBLG con una intensidad de 3,4. El nivel de sismicidad actual sigue indicando que es posible que se produzcan más sismos sentidos, pudiendo originar pequeños derrumbes en zonas de pendiente. Las deformaciones en las estaciones más cerca del centro eruptivo no muestran ningún patrón significativo. Durante el día de ayer, 10 de 10, la emisión del dióxido de azufre asociado al penacho volcánico continúa registrando valores altos y acordes al proceso eruptivo, alcanzando valores de 7.652 toneladas diarias, que es un valor subestimado. Asimismo, la emisión difusa de dióxido de carbono asociada a la dorsal volcánica de Cumbre Vieja en sus 220 kilómetros cuadrados ha sido estimada en 1.884 toneladas diarias a fecha de ayer. Estas emanaciones no visibles, tanto de dióxido de carbono como de SO2, no representan peligro para los residentes y visitantes. La emisión difusa de dióxido de carbono en la estación geoquímica de Los Llanos refleja una mayor fracción magmática e hidrotermal que la observada en la estación de Fuencaliente. Respecto a la calidad del aire, ayer se produjo un pico de dióxido de azufre durante la mañana, tanto en la estación del Paso como en la de Los Llanos, con valores máximos cercanos al umbral horario establecido en 350 microgramos metro cúbico, pero sin llegar a rebasarlo. A lo largo del día, los valores se mantuvieron alejados de este umbral. Durante la mañana de hoy, se ha producido un pico de gran intensidad en la estación del Paso, con un máximo horario a las 8 de 830 microgramos metro cúbico, que supera el umbral de alerta establecido en 500 microgramos metro cúbico, pero en una única ocasión. En estos momentos los valores se encuentran en descenso y por debajo del umbral horario. Y con respecto, por último, a las partículas PM10, durante el día de ayer y la mañana de hoy, se continúa con valores inferiores al umbral diario, por lo que no se ha producido ninguna superación de dicho umbral en ninguna de las estaciones. Y el resto del comunicado que contiene y detalla las obligaciones y recomendaciones son las mismas de los días anteriores, por lo que creo que no hay más su lectura. Muchas gracias. Gracias, María José. Bueno, como novedad, hace unos minutos, hace, no sé, 20 minutos, 25 minutos, no lo sé con exactitud, hemos ordenado el confinamiento de población. Es exactamente la misma área que confinamos hace unos 10, 12 días, no lo recuerdo con exactitud. Y se lo leo textualmente para que apunten el área confinada. Es el espacio comprendido entre el cruce del camino de la Cruz Chica con la carretera LP2, siguiendo al oeste hasta el cruce con Nicolás Brito Pais, continuando este camino hasta la circunvalación y por esta hasta la rotonda de Hoyasondas. A partir de este punto se incluye toda la zona afectada por el incendio del mes de agosto hasta el campo de fútbol de El Paso, incluyendo la zona comprendida al oeste de la LP3 y hasta la Rotonda del Sombrero. Esto ha sucedido porque en el polígono industrial Callejón de la Gata ha entrado en combustión una zona de la fábrica de cementos
Y bueno, en consecuencia, y hasta que podamos analizar si la calidad del aire permite hacer una vida normal, se ha preferido por parte de la dirección del plan el hacer el confinamiento en evitación de posibles problemas de salud. Se están analizando gases. Mis noticias es que ha mejorado en este intermedio, pero seguimos manteniendo el confinamiento en virtud de la determinación definitiva de esa calidad del aire y, por lo tanto, para la seguridad de las personas. Probablemente esta tarde podremos hacer un nuevo comunicado y podremos o no levantar este confinamiento. En principio, ha parecido lo más razonable al objeto de evitar, como digo, problemas de salud a la población. Empiezo definitivamente con la comparecencia, volviendo a recordar lo de todos los días, que ya, en fin, les aburro con este tema del COVID, pero creo que es muy importante insistir. El Servicio Canario de Salud así me lo pide y creo que debemos hacerlo, y lo hacemos. Vamos a pasar a los datos de la emergencia. Como consecuencia de la fluidez de las coladas del último día, hemos tenido, bueno, pues bastante aporte de lava y hemos tenido algunos desbordamientos perfectamente vigilados hasta ahora y monitorizados, pero que han conducido a que la superficie afectada ya sea de 591,1 hectáreas, es decir, 65,33 hectáreas más que ayer, o sea, un incremento notable de más del 10%. En cuanto a la anchura, seguimos teniendo la anchura del día anterior, 1.520. Hoy tenemos datos de catastro y las edificaciones afectadas son 753, de las cuales 620 son viviendas, 70 son cuartos de apero, 29 tienen un uso industrial, 19 corresponden a ocio y hostelería, y 15 a otras edificaciones, entre las que se incluyen colegios, dispensarios, etcétera. Con respecto a la afección en cultivos, podemos hablar de una superficie total de 150 hectáreas afectadas, 150,01 exactamente, de las cuales plataneras son 74,82 hectáreas, viñedos 45,16 hectáreas y aguacateros 8,78 hectáreas. En cuanto a la sismicidad, ya lo ha comentado María José Blanco, por hacerlo de forma muy sinóptica, tenemos, como ha dicho ella, un alto número de sismos a lo largo del día de ayer. Hemos tenido las magnitudes que ella ha comentado. El enjambre de sismos sigue estando ligeramente al sur de la zona donde se iniciaron los enjambres en su momento, que dieron como consecuencia, junto a otras variables, a la erupción volcánica. Lo más relevante es que son a media y alta profundidad, y eso debe también quedar constancia. Y bueno, en cuanto a la calidad del aire, salvo esta noticia de última hora, que repercute directamente en la calidad del aire de un área muy localizada, lo que hemos tenido durante el día de ayer, gracias a Dios, hemos tenido una razonablemente buena calidad del aire en todas las poblaciones que están afectadas por el volcán. Hemos tenido simplemente un determinado pico de SO2 que se localiza sobre las 4, entre las 4 y las 5 de la mañana de ayer, pero
No hemos tenido tampoco más problemas. El SO2, la concentración de SO2 ha bajado rápidamente y bueno, parece ser que tenemos otra vez la capa de inversión térmica en niveles más bajos y eso no ayuda a la disipación de gases. Por tanto, además, teniendo en cuenta que en fin, las partículas en suspensión se han encontrado en todo el día de ayer por debajo del umbral permitido o del umbral permisible, vuelvo a calificar esa calidad del aire como de razonablemente buena. Y ahora hemos tenido este fenómeno que no sé cuánto durará y esperamos que la calidad vuelva a ser en un tiempo razonablemente buena. Termino volviendo a decir lo que ya digo siempre, atentas a las distintas comunicaciones que puedan partir tanto del Servicio Canario de Salud, autoridades sanitarias, como de las autoridades de protección civil, que es la forma veraz y la forma de poder enterarse de cualquier modificación que tengamos en cualquiera de las variables con las que estamos trabajando. Y ahora, pues, las preguntas que quieran. Hola, buenas tardes. Concretamente, la zona que está confinada ahora mismo, ¿la podría ubicar concretamente qué barrios o qué municipio o qué zona concretamente más? Sí, fundamentalmente es toda la zona comprendida entre el cruce de Tajuya, todo el límite de la zona industrial hasta llegar a la circunvalación en los llanos de Aridane y de ahí tirar una línea recta hacia el campo de fútbol del Paso y del campo de fútbol del Paso hacia Tajuya, hacia el cruce del Sombrero. Entonces es un triángulo, no es un triángulo, es un romboide irregular totalmente, pero que permite, dada la dirección del viento en estos momentos, que fundamentalmente está tratándose de brisa procedente del mar, porque el alisio es muy escaso, la fuerza es muy escasa. Entonces es brisa de mar que lo está moviendo hacia el noreste y por tanto lo mejor es hacer ese confinamiento en tanto esperemos que se diluya y las mediciones que se están realizando den ratios que no tengan ningún problema para la salud. Eso corresponde también con el punto limpio este que está ardiendo, entonces, sí, es concretamente esto, ¿no? Sí, sí, lo que está ardiendo es la fábrica de cementos que hay en el polígono industrial del Callejón de la Gata. Vale, perfecto, muchas gracias. Sí, junto al lado está, pero no es lo que está, no es el punto limpio, sino la cementera. Nada, le quería preguntar cuántas personas serían las afectadas por ese confinamiento aproximadas, si lo sabría, o viviendas. Yo calcularía del orden de 2.500 personas, más o menos, 3.000, no les sé decir con exactitud, pero en ese orden de números. Vale, entendemos que ese confinamiento implica que se amplía el periodo, el área de exclusión, o sea que no se puede circular por ahí, no se puede estar en la calle. Puede circular perfectamente con las ventanas cerradas de los vehículos. Pero circular me refiero que no se podría, por ejemplo, bajar al mirador de Tajuya a ver el volcán. No, está totalmente prohibido. El confinamiento obliga a permanecer, salvo causas de fuerza mayor, en la vivienda. Si alguien tiene que ir al hospital porque tiene un problema físico, evidentemente no se le va a decir que no. Pero el confinamiento fundamentalmente lo que obliga es a permanecer en las viviendas con ventanas y con puerta cerrada. Y la colada de lava que está en perpendicular a la playa del Perdido, que está a unos 300 metros, ¿cuándo calcula que podría llegar al mar? No sé si está ahora mismo parada o... No, está avanzando lentamente, pero está avanzando. No le puedo decir, como usted puede entender, qué posibilidades
o sea, qué probabilidad horaria tiene de llegar, pero suponemos que con el flujo que hay detrás y con la tal y como se está comportando el centro emisor, pues lo haga y a no tardar mucho, pero no podemos decir exactamente cuándo. Ok, muchas gracias. Es una pregunta de una compañera de La Vanguardia, que dice que cuál es el camino exacto que lleva a la colada que más preocupa, es decir, la que tuvo dos ramales, uno hacia el polígono industrial y otro hacia Todoque, y si esta colada afectará a la laguna. Bueno, en principio, creo que ya lo expliqué ayer, pero hay dos ramales de esa colada, una que es la que está ahora mismo quemando la cementera, que discurre muy lenta, y por otra parte está el tramo principal de esa colada, que es el dedo grande, por decirlo, el apéndice de más grosor, que discurre pegado a la colada primigenia, a la colada que conocemos de todos los días, y es la que se desvía por el norte de la montaña de Todoque, es decir, entre la montaña de Todoque y la montaña de la laguna, pero más cerca de la montaña de Todoque. Bien, esa es la que está a 300 metros o a 250 metros de la línea del Cantil. Y bueno, pues esa no va a afectar, en principio, nada más que eso, nada más que la parte, que ya es bastante daño, ¿no? Pero no va a afectar más que esa parte. El otro dedo que ahora está quemando la cementera probablemente tiene, bueno, sin problema, con seguridad, tiene una velocidad mucho menor, ¿eh? Porque precisamente se está desgajando de lo que es la corriente principal. Tiene menor potencia, tiene menor velocidad, pero está haciendo daños, entre ellos quemando la cementera. Pero claro, estaba en la puerta de la cementera hace 24 horas, en el mismo límite. Es decir, en 24 horas ha avanzado probablemente unos 20 o 30 metros. Eso nos dice un poco la potencia que tiene. Es importante que la colada que ahora discurre por el norte de Todoque encuentre su salida al mar, porque eso va a permitir que drene y que, por lo tanto, le reste también velocidad y le reste potencia al brazo que está sobre la cementera. Entonces, estamos esperando también acontecimientos. Y en caso de que no fuera así, no llegara al mar, estudiaríamos, de hecho ya lo tenemos estudiado, estamos con el mapa de peligrosidad, ya estamos trabajándolo y lo que haríamos sería aplicar nuevas medidas de protección civil, como hemos aplicado ahora la de confinamiento, en caso de que fuera necesario. Buenos días, Miguel Ángel. Con respecto al aeropuerto, está operativo totalmente. Pero se prevé que se cierre en las próximas horas o mañana o... Bueno, según me han estado diciendo hace unos momentos, ha habido operaciones, pero también ha habido suspensiones de operaciones. El pronóstico del tiempo es malo para nosotros hoy, ¿eh? Y probablemente en las próximas 48 o 72 horas. Quiero decir que tenemos un viento, a partir de la inversión térmica, tenemos un viento del oeste que echa directamente las cenizas sobre este lado, en particular sobre el aeropuerto de Mazo. En consecuencia, el pronóstico para las operaciones hoy y probablemente dos días más es malo. Después ya veremos si se comporta tal y como tenemos la previsión. Sí. Le quería preguntar si recuerda si estas 65 hectáreas que se ha aumentado en estas últimas 24 horas es la mayor cantidad de toda la serie de estos 21 días y por qué. Sí, fundamentalmente creo que sí, creo que de la serie horaria, salvo el primer día evidentemente, creo que de la serie diaria es el mayor incremento. Pero bueno, es debido fundamentalmente a la ruptura que hubo del cono, la reordenación que hubo de lavas, la salida de aquel camino que ya tenía hecho la lava, aquella autopista que hablamos de lava, autovía. Evidentemente, al tener que salir, al tener que buscar otra vez
un nuevo cauce, aunque fuera pegado a la lava, a la primigenia, pues está claro que ha producido un ensanchamiento, y ese ensanchamiento es el que se refleja en las hectáreas afectadas. Sé que es prácticamente imposible, pero ¿usted se aventuraría a decir que hemos pasado menos de la mitad de lo que queda para que termine el volcán, o es imposible ahora mismo saberlo? Yo no lo sé, y la verdad es que me gustaría saberlo, porque eso, entre otras cosas, nos permitiría manejar los esfuerzos mejor, pero no puedo, se lo digo sinceramente, no me atrevo a decir nada. Muchas gracias. Muchas gracias, María José.